gamer ya es una profesión. Hay concursos importantes y eso genera también muchos ingresos económicos. Y está conectada Risa Collazos. Bienvenida, Risa. ¡Cuánto gusto! Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias también de parte de todos los chicos de Más Gamers. Y sí, súper lo que dices. En realidad ya la industria de los videojuegos está creciendo y pues el Más Gamers Festival también es parte de eso. Por favor, cuéntame tu historia. ¿Cómo una jovencita se ha vuelto embajadora de Claro Gamings y eres embajadora también de Más Gamers? ¿Cómo llegaste a los videojuegos y hacerte profesional? Porque tú ya eres profesional en esto. Sí, pues en realidad es estoy como embajadora de Más Gamers y de, bueno, Claro Gaming, y yo estoy, bueno, yo tengo una carrera como comunicadora audiovisual, pero poco a poco me voy abriendo paso a lo que es la industria de los videojuegos porque hay muchísimo que explotar. O sea, uno piensa Haces que sí, videos. están los que juegan, sí, están los que juegan, pero dentro de todos los videojuegos también hay toda una industria detrás. Desde creadores de contenido, de videos, de audio, artistas. Hay muchísimo en realidad. Es una industria bien bonita, muy grande y que ahora último ha estado como ha crecido bastante. Por supuesto, si yo veo, por ejemplo, estos streams que hacen, que tienen miles y miles de personas conectadas, y yo digo, wow, cómo debe ser la afición de ver a alguien jugar por horas, pero ahí están todos conectados. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que busca la gente que se conecta en un stream tuyo, Risa? En realidad es bastante buscar tú entretener a las personas y también llegar a las personas y lo que quieren hacer. Entonces, esta como una industria de entretenimiento también tiene varias partes, ¿no? Desde verte jugar, desde de repente hacer un juego. La idea es siempre tratar de entretener a las personas. Llegan con un día cansado, estudiar, de trabajar. Y lo que quieren es divertirse. Divertirse y por ahí también aprender algo, ¿no? Porque también los videojuegos es toda una obra de arte. Entonces, tú llegas con esa disposición a hacer, enseñarles o entretener a la gente. Ahora, ¿cuáles son los videojuegos que están de moda? Porque en mi época, hace algunos años, escuchaba que jugaban Warcraft. No sé si ahora se sigue jugando esto. Actualízame, por favor. Ahora me parece que están con Fortnite. Y hay otros videojuegos que los jóvenes están ahí siempre conectados. Sí, en realidad Warcraft hasta ahora se sigue jugando, todavía tiene su gente de todas maneras. Bueno, Fortnite ahorita es el que está dando la hora. Minecraft, que de hecho a mí me gusta bastante. También claro, es uno los de los chicos juegos acá saben de lo que hablamos. Más populares. Ajá, bueno, juegos como League of Legends, Dota o Valorant también se escuchan bastante. Dota, esa palabra es la que buscaba. Todo el mundo por un tiempo estuvo conectadísimo, seguramente que ahora por el Dota. Lo recuerdo muy bien. ¿Cómo es que se vuelven tan populares los videojuegos? ¿Cómo es que se logra esto? Es que también los videojuegos es como una afición. Imagínate que tú tienes... Es como... Hago la analogía siempre con el fútbol. Ahora que somos peruanos, que nos gusta bastante el fútbol. Imagínate que tu equipo favorito, que tu jugador favorito sea peruano y gane. Entonces tú te vas a emocionar, de todas maneras. Te vas a emocionar y te vas a... vas a querer jugar y ser como él y cosas así, ¿no? Entonces son como ídolos también, porque son deportistas, solamente de esports, de deportes electrónicos. Claro, pero yo quiero saber un poco sobre ti, por ejemplo, ¿cómo es que te gustan los videojuegos? ¿Cómo es que llegas a ser profesional y cuál fue tu primer videojuego cuando eras niña que te enganchó a seguir por esa carrera? Porque es una carrera, quiero repetirlo siempre, porque hemos hablado aquí incluso con los profesores de la Toulouse que hablan sobre eso como una carrera profesional ya. Pues sí, en realidad sí. Yo mi primer acercamiento con los videojuegos fue con Pokémon. De hecho, creo que todo el mundo lo conoce. Ahora último ha estado, de hecho, notición, porque bueno, Ash ahora es campeón del mundo. Eso, hay que celebrar Dota, por favor. Luego de 25 años, 25 años se volvió campeón Pokémon. Yo lo veía cuando era niña y yo también quería, por supuesto, ser una maestra Pokémon. Y de verdad, todo el mundo se ha puesto muy, muy contento. Eso fue ayer, ¿no? Ash se volvió maestro Pokémon. He llorado de la felicidad. Nuestros niños internos celebran. Luego de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y con su Pikachu. Así es, chicos, nunca se rindan como Ash.
Después de 25 años he sido maestro de Pokémon. Y sí, yo mi primer acercamiento fue con Pokémon y como ves, hasta el día de hoy soy súper fan de los juegos, de la serie, y es algo que es una pasión en mí y nunca se va a ir. Y es algo que también me apasiona, los juegos. Entonces, como yo como profesional a lo largo ya de mi vida y mi carrera, siempre voy a tratar de estar como que en eso, ¿no? En lo que pueda, ya sea en audiovisual, ya sea en alguna como jugadora o ya sea como cualquier otra cosa también. Así es. ¿Y cuánto influye la interacción con los seguidores? Tú, por ejemplo, ¿cuántos seguidores tienes, Risa? Ahorita en Twitch, yo streameo en Twitch, tengo 12.000 en Twitch. Wow. Sí, de hecho en Twitch es un poco más trabajoso que en otras redes. Entonces estoy súper orgullosa realmente de lo que he conseguido ahí y de la gente realmente que me sigue, es grandes personas. Ahora, por ejemplo, cuando tú transmites en vivo. Sí, por favor, ¿perdón? sigue porque tengo una pregunta, pero eso ya viene después. No, digo que son grandes personas también, o sea, la comunidad te retroalimenta muchísimo. Eso quiero preguntarte, por ejemplo, cuando has tenido un streaming que ha sido exitoso, ¿cuántas personas ha llegado conectadas? Yo pues tengo las medias de 100, 120, pero hay streamers que tienen muchísimo más, ¿no? Pero pero depende también de lo que vas haciendo, pero sí. Uh-huh. 120 personas, ¿y por cuánto tiempo? Ah, yo streameo por horas. Eso, por ¿no? horas, estás por logrando horas. La atención, o sea, de 100, 120 personas, ¿por cuántas horas? ¿3 horas? ¿4 horas? Sí, más o menos. Wow. Es un trabajo. Un stream, es tu chamba. Ahora, si hablamos de... De hecho, sí. Si hablamos un poco de los ingresos económicos, ¿no? Porque yo quiero darle mensaje a los padres de familia que hay muchos talentos. No es solamente el ser doctor y profesor y ni, pues, abogado, esas carreras que eran antes socialmente, pues, aceptables, ¿no? O solamente eres bueno en unos cursos. Si su hijo de repente tiene eso como talento, puede ser su carrera profesional también. Sí, de hecho sí. O sea, por ejemplo, como streamer, pues no voy a mentir, es difícil. Tienes que pues ser muy constante, como en cualquier trabajo, tienes que ser muy constante, tienes que saber qué estrategias poder hacer para poder sacar mejores ingresos, de repente por ahí hablar con algunas marcas para que te apoyen también como fuente de ingresos. Entonces sí, es difícil, no es como que solamente me siento y juego y ya está. Sería increíble si fuera así, pero no es así. Realmente hay un trabajo atrás de cómo ver para poder monetizarlo, ¿no? Eso, por ejemplo, si hablamos de la inversión, yo tengo un primo que jugaba Minecraft y que, bueno, él tenía un canal de YouTube. Cuando nos dimos cuenta, recibía dinero de YouTube porque tenía muchas vistas. Y como eso, él tenía 16 y como eso, mucha plata, incluso tiene una placa plateada de YouTube. ¿En qué momento pasó? Ni enterados. Pero él fue pues invirtiendo en su silla, en su PC, en sus computadoras. Eso también habla de inversión, tú como profesional. Sí, de todas maneras, aparte de que si te gustan y puede ser tu hobby, cuando llegas a monetizarlo, pues, ¿no? Cuando quieres ya vivir de esto, pues se convierte en tu trabajo, ¿no? Y como tu trabajo, también tienes que ser constante, tienes que ser responsable, tienes que ser inteligente para saber en lo que tienes que invertir, en lo que no tienes que invertir, en un buen micro, un buen audio, en tu silla, porque vas a estar horas sentado aquí, ¿no? En la silla gamer, ¿no? Muy cómoda. Pues tu espalda, tu salud también, ¿no? ¿Cómo tú conversas con la comunidad? ¿Y una buena computadora también influye, Risa? O sea, ¿una buena PC? Una buena PC también, lo más importante. Porque pesan esos juegos, ¿no? Según lo que él me contaba. Ahora, quiero hablar sobre los auspicios. Realmente hay muchas marcas que se interesan en los gamers peruanos nacionales, como Claro, no sé, hay tantas marcas que hay. O aún todavía estamos de a poquitos avanzando. Poco a poco se está avanzando, poco a poco las marcas se están dando cuenta que en realidad el peruano es bien gamer. El peruano también es así,
bien, bien otaku, bien gamer, y también le gusta bastante, o sea, consume bastante de lo que le gusta, es bien fanático. O sea, el peruano también es bien fanático, eso es verdad. Y las marcas se están dando cuenta, y también se están dando cuenta que poco a poco los creadores de contenido también se están profesionalizando. Porque hace unos años no era así, y ahora sí está profesionalizando más. Entonces, sí, felizmente está creciendo, está mejorando el panorama en la industria. Gracias, muchas gracias, Risa Collazos, imagen de más gamer, streamer y embajadora de Claro Gaming. Por favor, invita a todos a participar, a todos los chicos que seguramente son bien, bien fanáticos de esto, para que participen del día 25 al 27 de noviembre. Ya no falta mucho. Ya no falta nada, es el 25 al 27 de noviembre, chicos. A todos los amantes de los videojuegos, los invito a estar presente en el Mad Gamers ahora presencial. Está bien, bien, bien chévere. El 25 al 27 de noviembre, los veo ahí. Gracias, Risa Collazos. Cuánto gusto, de verdad, ver que somos fanáticos y sobre todo que un hobby se puede volver una carrera profesional. Así que ánimo, muchachos.